segundo Banco Venecia. Al 312. No, ¿cómo al 312? Vamos a otro rollo. ¿Tiene boletos de entrada? No, pero igual podemos pasar, ¿no? Lo siento, pero sin los boletos o sin la autorización correspondiente no los puedo dejar entrar. A ver, papá. ¿Con quién tengo que hablar? ¿Con Emilio? ¿Con Bastón? ¿Con Benítez? Si no tienes boletos de entrada, retírate, por favor. Evítenos la pena de echarlos. Bueno, a ver, señor, creo que usted no está entendiendo bien, ¿verdad? Nosotros, los seis, somos los invitados de otro rollo. Somos el grupo que va a cantar en el programa, obvio. ¿Sí? Faltan 2 horas para que empiece el maldito programa y usted nos quiere dejar pasar. ¿Qué se cree? Tú dile, Roberta. Sí, sí. No. Venga, exacto, Lupe, venga. Exacto. Aparte, sí, Lupe. No puedo dejar a otro rollo sin invitados. Ándale. A ver. Si ustedes fueran los invitados al programa, ¿me pueden decir cómo se llama su grupo? Pues ustedes son los invitados. Creo que se van a tener que ir a ensayar a otro lado. Antes de que mande llamada a mis compañeros para que me saquen de aquí. Rápido, o sea, circulando. A ver, señor, usted no sabe con quién está hablando. Pues es que no todo tiene idea. Rápido. O sea, yo lo que ya corre, te queja. Date por sí. Aquí hay unos chavitos que ya se van. ¿Cómo la estaba probando? No puede ser que el de seguridad no se haya tratado así. O sea, ¿qué onda, Además, no puede ser que no tengamos un nombre del grupo. No, paisano, tranquilo. O sea, neta, tenemos que ponerle un nombre. Mira, entremos, tuviste un nombre del grupo. Sí, es que así no vamos a llegar a ningún lado, chavos. Pero a ver, yo propongo algo. Digo, se puede llamar Mia's Club. No, miren. Mejor le deberíamos de poner Giovanni y sus pollitos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece Generation 2005? Ay, ¿qué te pasa? Pues hay que seguir pensando. ¿Por qué no le ponemos esta? Se expulsado del infierno. No. Ya sé. Ya sé, escuchen. Hay que ponerle corazones latiendo por el tiempo. No, Lupita, no. Sí, y Nico de baterista. Rápido, ¿qué se nos ocurre? Bueno, pues no sé. Romualdo y sus gaitanes, no, ¿verdad? M6. A ver, chavos, si seguimos así no vamos a llegar a ninguna parte. Primero con grupos que presen darquetos, cursis, gabachos y fresas, no manches. Por lo menos a nosotros se nos ocurre algo, no que tú no has dicho nada. Y mejor ni digas, porque eres capaz de decir los vaqueritos del rancho grande. Sí, las vacas rancheras, ¿cómo la ves, No sé, digo, si me estaba ocurriendo algo rebelde, pero no. Ay, no, rebelde no creo que funcione. Claro, a mí se me hace que realmente sí puede funcionar, pero algo más cortito. O sea, tenemos que encontrar como las siglas que sea, que se oigan mejor. O sea, rebelde, algo así como RBD, ¿cómo fue? Como RBD. RBD. Oigan, pues a mí se me late el que dice la Lupe, RBD. A ver, chicos, como las mejores democracias, ¿quién vota por RBD? Yo. Perfecto. Venga, entonces nosotros seis ya somos la banda. RBD.